Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Saludablemente. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es las relaciones saludables, la sexualidad y la compatibilidad psicológica en pareja. Como siempre, un querido amigo nos acompaña el día de hoy, Gonzalito Prieto en los controles. ¿Cómo estás, Gonzalito? Hola, Jorgito, un placer tenerte acá en los estudios de Zona X, un programa muy, muy interesante el que vas a tocar hoy día, obviamente de acuerdo al contexto y la realidad que estamos viviendo a nivel país. Exactamente. Bueno, antes de comenzar el programa, quiero invitarlos de una, porque si no después se me olvida y quedé al debe en el programa pasado, a la charla motivacional que vamos a hacer sobre relaciones saludables y cómo no caer en relaciones tóxicas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en esta charla que es este próximo sábado. Hoy día estamos a sábado 11 de enero del 2020. Ahí vamos a estar en nuestra charla, va a ser este sábado 18, el próximo sábado de 7 a 9 de la noche en el espacio Círculo, el espacio de mi querido amigo Álvaro Jalque, que también estuvo en este programa, coach también, conferencista internacional. Y vamos a dar esta charla de cómo tener una relación de pareja saludable y no caer en relaciones tóxicas. Este espacio queda al lado del Bar Comedy, ahí en el barrio Italia, Malaquías Concha 348. El valor está a 20 mil pesos. De verdad, un regalo, porque esta charla es literalmente transformacional y puede literalmente cambiar el que lleves una vida sin sufrimiento. Porque muchas veces las relaciones de pareja generan sufrimiento, y si no sabes manejar, o si no sabes poner límites o generar asertividad y un montón de cosas que tienen que ver con cómo tener una relación saludable, o a lo mejor si tú no estás en un equilibrio y vas a buscar pareja desde ese desequilibrio, vas a tener pareja en desequilibrio, te vas a generar un sufrimiento que es muy grande. Yo diría que uno de los grandes problemas del ser humano de hoy son las relaciones de pareja, sobre todo en Chile. Tenemos unas estadísticas pero enormemente preocupantes, así que vamos a hablar de eso. Y esta charla incluye un cheese and wine break, que no es un coffee break, sino que es un cheese and wine, o sea que vamos a tener como picoteo, quesitos, picoteos varios y vinitos y bebestibles. Así que va a estar bien bueno, Gonzalito. O sea, bastante elegante, todo bien sofisticado y un tema muy, pero muy interesante el que vas a tratar. Esa es la idea, que sea como elegante, que tenga algo de glamour la charla. Esa es la idea. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con este programa y vamos a hablar un poco de algo bien en serio, mi querido Gonzalito, y es que en buen chileno, en las relaciones de pareja en Chile, está la caga. Esa es la gran verdad. Está la pura caga. ¿Por qué? Disculpen el vocabulario, pero es para que un poco llamarles la atención. ¿Sabía, Gonzalito, que el 70% de las parejas en Chile no dura los 4 años en pareja? ¿Tanto? El 70% de las parejas en Chile no alcanza a durar los 4 años en matrimonio ni en convivencia. Imagínate, los niveles de violencia en el pololeo, en las parejas más jóvenes, han alcanzado sobre el 56%. ¿Tú sabías eso, Gonzalito? No, no tenía idea, pero no me extraña, fíjate, por la realidad que estamos viviendo. Por eso te digo, está la cagá. O sea, de verdad está la cagá. De verdad, o sea, hay literalmente. Está literalmente la embarrada. Porque, o sea, son índices muy altos. Son índices muy, muy altos. Te voy a nombrar también datos estadísticos, digamos. Las tres primeras causas desde el 2015 hasta la fecha, las tres primeras causas por las cuales se separa una pareja, ¿tú sabes cuáles son en Chile? No. Las tres primeras causas son: la primera, violencia. Por violencia, generalmente que termina ya en violencia física, y no solamente de hombre a mujeres, sino que también de mujeres a hombres. Yeah. Que puede ser porque ya están cansadas. Anda a saber tú, pero la cosa es que raya para la suma. La primera razón por la cual se separan las personas en este país es por la violencia. Cuando llegan a la violencia, las personas se separan. Pero ¿por qué en ese caso, si llega a la violencia, hay mucha gente, sobre todo las mujeres, que se aguantan tanto? Ahí vamos a conversar de eso, que tiene que ver con muchas cosas, muchas cosas. Pero estoy dando algunos datos. La segunda causa tiene que ver con la infidelidad y los celos. Ya tiene que ver con la infidelidad y los celos. Y fíjate, Gonzalito, que aquí vamos a generar polémica, porque uno diría, claro, es que los hombres son tan infieles, son unos animales que piensan con la de abajo, etcétera. Y ¿sabes qué? Las estadísticas indican que es por la infidelidad de la mujer.
¿Sabías eso? ¿Tan así? Tan así. Pero te voy a explicar, no es porque la mujer sea más infiel que el hombre. Lo que pasa es que el hombre no tolera la infidelidad sexual de la mujer y se separa. Eso es lo que pasa. O sea, le frustra más ese sentido. Exacto, o sea, una infidelidad sexual para el hombre es imperdonable, intolerable. Ya, entonces, son datos bien interesantes los que están pasando con nuestra sociedad. Y como te digo, está la embarrada. O sea, de verdad tenemos que hablar de esto, tenemos que arreglar esto. Yo creo que los psicólogos deberíamos enfocarnos en mucho tratar de ayudar en esto, porque de verdad que está la embarrada. Con el individualismo, el egoísmo, la intolerancia, el materialismo, no sé, el capitalismo exacerbado, no sé cuáles serán como quizás las causas socioculturales, pero efectivamente hay un problema mayor en nuestra sociedad, y que es una sociedad también muy agresiva y que no está centrándose en la tolerancia, el amor. Ahora, hay otros temas que surgen ahí, que antes a lo mejor las relaciones de pareja, claro, duraban más, pero porque aguantaban también cosas bastante tóxicas, sobre todo por parte de las mujeres, y a lo mejor hoy en día no están aguantando nada. Pero también son, a pesar de eso, a pesar de que eso es bueno, a pesar de eso, hoy en día se están produciendo de una forma también como que nos fuimos para el otro lado. O sea, no estamos aguantando cosas que no debieran ser, eso está bien, pero nos fuimos para el lado de no estar aguantando nada, y una tolerancia ciega que finalmente nos está dejando con un Chile cada vez más sin pareja, cada vez más de que vamos de pareja en pareja y no estabilizamos finalmente nada. Eso básicamente. Así que, bueno, son varios puntos. Y la tercera causa, ¿por qué se separan las parejas en Chile, Gonzalito? Las diferencias socioculturales. No, es que yo me enamoré de esta persona, no importa que a lo mejor venía de otra comuna, o era más, no sé, tenía menos situación económica que yo, o qué sé yo, o éramos de países diferentes. Pero pasa el tiempo, y finalmente esas diferencias socioculturales se empiezan a destacar, se empiezan a marcar, y si la pareja no tiene un amor de verdad, real, y una capacidad, que es la más importante de las capacidades en pareja, de poder resolver los problemas de forma adaptativa y flexibilizándose frente a los desafíos de la vida, o sea, tener flexibilidad y capacidad de resolución como pareja frente a los desafíos de la vida, también son los que terminan antes y no llegan a ser una pareja estable. La tercera causa, las diferencias socioculturales. Ese es un tema que se está viendo constantemente en el diario vivir, pero no solamente en el tema afectivo, sino que también en el tema de amistad. Como que al chileno le ha llamado bastante la atención la gente de otras culturas, ya sea venezolano, ya sea colombiano, ya sea argentino, y le ha sido mucho más fácil interactuar, y yo creo que va por el factor cultural que ellos tienen y también la forma de ver la vida. Claro, hay un tema que tocaste bien importante, que también, así como las diferencias socioculturales a veces se transforman en un problema, en la diferencia subcultural de país, al parecer parece que no. Al parecer ha sido más atractivo y más interesante interculturalizar, digamos, en términos de relaciones, y se ha mostrado de que también la estadística, y ese otro dato, Gonzalito, bien interesante, que también la estadística de hombres chilenos desde el 2016 al 2019, de hombres chilenos con parejas extranjeras de forma estable, aumentó desde un 17% a un 39%. O sea, se duplicó el porcentaje en este caso. Más, claro, un poquito más de que se duplicó. Y por el lado femenino, por el lado de mujeres chilenas con extranjeros, aumentó solo un 2%, de un 16 a un 18%. Entonces ahí uno se cae la pregunta, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué a las chilenas parece que no le están gustando mucho los extranjeros? Parece que latinos no se llevan bien, o los extranjeros no la aguantan, o no sé qué. Pero el chileno sí. Pero al chileno sí le gustan las extranjeras, y sí parece que se está llevando bien, porque no es solamente como lo que hablamos con la Javiera, como un touch and go y pasarlo bien y estar rica, sino que se están casando con extranjeras, se están teniendo relaciones estables con extranjeras, con venezolanas, con colombianas. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Chile con la sociedad, entre que los chilenos con los chilenos parece que no está funcionando? Ahí hay algo bien interesante. Fíjate que es bien importante esto de quizás esta como invasión, digamos, de extranjeras y extranjeros, que parece que ha generado harto ruido. Así que es bien interesante hacerse varias preguntas con respecto a esto, porque no es menor. Y bueno,
También otros aspectos que también van influyendo es que Chile, a pesar de la crisis social que tuvimos y todo, igual sigue siendo un país que está en vías de desarrollo alguna vez, pero por lo menos en comparación a Latinoamérica va como en mejor camino, digamos. Oye, pero esa tónica, ¿tú crees que pueda seguir aumentándose? Yo creo que de todas maneras se va a estancar. Yo creo que de todas maneras. Yo creo que va a seguir aumentando esa tónica y yo creo que va a seguir como ampliándose esta interculturalización cada vez más. De hecho, es muy interesante, es muy muy interesante, pero tengo muchos conocidos, fíjate, y pacientes que están en relaciones con, sobre todo hombres con extranjeros y también algunas chilenas con extranjeros, y la verdad que le ha ido bastante bien, y la verdad que a lo mejor también como que es como una novedad, es como algo más interesante, hay como un enriquecimiento al parecer de ambas partes. Así que, bueno, para continuar con lo que es la relación saludable, entonces usted ya tiene claro que hay tres aspectos que usted tiene que tratar de evitar para que las relaciones funcionen de mejor manera. Uno es la violencia, lo hablábamos en el programa pasado con el violentómetro y todo eso. Lo segundo es la infidelidad o, por otro lado, los celos y el estar como de una forma posesiva. Y en tercer lugar, el manejar las diferencias socioculturales o estar claro que las diferencias socioculturales pueden ser un problema a la larga y tenerlo claro para poder ver cómo entonces lo vas a manejar, ¿ya? Eso es bien importante. Lo otro que es bien importante es que también hagas un ejercicio de autoconciencia, ¿ya? Fíjate, Gonzalito, que en la consulta clínica yo atiendo varias pacientes que me muestran y me manifiestan un poco el mismo problema. Fíjate, y por eso que hablo de esto, si no, filo, o sea, me daría lo mismo, pero veo que es un tema que se repite bastante en la consulta psicológica. Hay varios institutos de atención psicológica que también hacen estudios sobre cuál es el motivo de consulta más alto, y generalmente el mayor y el más alto son los temas de pareja, ¿ya? Porque a pesar de que seamos ricos, pobres, medianos, gordos, flacos, altos, hombres, mujeres, bi, hetero, trans, no binario, etcétera, la gran mayoría de los seres humanos queremos ser amados y amar. Exacto, que es algo que llevamos en nuestra esencia. Exactamente. Aunque algunos hagan los duros, que quieren ser solitarios, no, es algo innato del ser humano. Exactamente, y por otro lado también, además de querer amar y ser amados, tampoco somos asexuados, po. Somos sexualizados desde la infancia por naturaleza. Entonces, y también queremos tener también muchos también quieren de forma intrínseca tener hijos y un montón de cosas. Entonces, hay varios aspectos que no nos podemos hacer los locos, y este tema hay que hablarlo, precisamente. Y un aspecto bien importante que yo les recomiendo a todos, y que les recomiendo mucho a mis pacientes, porque me dicen, pucha, Jorge, por ejemplo, tengo muchas pacientes mujeres, me dicen, pucha, Jorge, ¿por qué no me resulta? Me busco puras pasteles, como las típicas como frases, como clichés. O yo la embarro, o ¿por qué me dejan? O ¿por qué no aguanto? Y es un poquito como interesante cuando ya no son personas de 25 años o 30, sino que ya son personas de 35, 40, 45, 48, 50, y tú dices, chuta, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando con las personas? ¿Y qué está pasando con nosotros mismos? Que a lo mejor nosotros mismos también cometemos errores y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, no queremos hacer este análisis y no queremos mejorarlo. Entonces ahí, claro, también va a ser más difícil. Entonces, yo les propongo un ejercicio de autoconciencia muy potente, muy interesante, que lamentablemente la gente no se detiene a hacer, que lamentablemente la gente no hace, ya, sino que va de pareja en pareja intentándolo así como de forma intuitiva, impulsiva, pero no piensa realmente en estos factores que les voy a nombrar ahora. Entonces, primero que todo, yo a todos mis pacientes también, bueno, también he tenido pacientes, muchos pacientes hombres que también me dicen, pucha, ¿sabéis qué? Yo sé que esta galla es loca, pero lo paso bien en la cama, pero no la puedo dejar, pero sé que no me conviene, ¿cachai? O también pasa con pacientes mujeres, no, es que yo sé que el gallo es mujeriego, pero es que me gusta y qué sé yo. Entonces, al final también pasa algo que es bien tóxico en las personas, que es como quiero y me enamoro del que no puedo tener,
del que sé que no va a funcionar, ¿cachai? Entonces, ahí también es como un tema como de ego, como de querer alcanzar algo, a alguien que no puedo alcanzar. Pero no es amor eso, eso es obsesión, viejito, viejita. Eso es obsesión, eso es dependencia, eso es no quererse uno mismo. Porque muchas veces, como también tú mismo lo señalabas, Gonzalo, en otros programas, a veces para muchas mujeres está el tipo que es bueno, está el tipo que es tierno, está el tipo que apaña, está el tipo que acompaña, está el tipo que es partner, está el tipo hasta que le cría a las hijas o a los hijos, pero no, ella insiste en el que no la pesca, en el que no está ni ahí con sus hijos, en el que no nunca la va a amar y que siempre la tiene ahí como de, ¿cómo se llama? Como de recambio o como de repuesto. Y al hombre le pasa también muchas veces, y te lo digo porque ya el año pasado fue como ya demasiada, el mismo patrón que se repetía, que el hombre también, el hombre quiere a la que es como buena en la cama, la que le hace de todo, la que es súper intensa, pero si es súper intensa es porque también es súper loca, pues viejo. Y tú, si tú sabes que no te hace bien, ¿para qué sigues ahí? No, y lo otro también, que hay gente que, ya sea hombres y mujeres, que tienen el mal hábito de no poder superar sus relaciones pasadas que fueran tormentosas, ya sea violencia física, violencia psicológica, como exacto, lo habíamos conversado con Javiera de la Plaza la semana pasada, sí, y ella señalaba que esto ya es un tema que se tiene que tratar, no se puede esconder ni se puede guardar, porque es delicado. Exactamente. Porque el otro, cuando tú te empiezas una relación más adelante o pronto, bueno, uno nunca sabe lo que pasa en la vida, no te tienes que desquitar con el otro y el otro tampoco se tiene que desquitar contigo con lo que te pasa. Oye, pero gran tema el que tú acabas de poner, que es como un poco el síndrome de la frustración, que es como que yo desde la frustración entonces genero como esta rabia, la guardo y el que viene lo hago pedazo, sea hombre o sea mujer. Entonces, claro, tenemos que también tomar conciencia. Yo le diría a muchas personas, tomen terapia, en serio, de verdad, tomen terapia, hagan terapia. ¿Por qué? Porque si ya ven un patrón de que no resulta la cosa, es porque algo pasa también con ustedes, y no es que estén locos, no sean digamos tan como cromañón, no seamos tan básicos. No, si ya estamos en una etapa en donde ya hay una apertura de mente en todo sentido, ya sea para hombres y mujeres, y hay que convivir con ellos, nos guste o no. Exacto. Eso es lo que la gente, al menos acá, no se entiende. Pero esto yo creo que no va por un tema netamente de identidad, sino que también es un tema educacional. Es exacto, un tema también que uno va a ir adquiriendo con la vida, y también en base a lo que está viendo también precisamente con sus familiares. Exactamente, y los familiares también influyen. Y bueno, estamos en el 2020, pues entonces obviamente es bien importante que nos abramos a cambiar los paradigmas, porque si ya no queremos seguir en este paradigma que antes la mujer, nuestra abuelita, ¿cierto?, nuestras mamás aguantaban de todo, nuestros papás o nuestros abuelos se portaban pésimo, ahora ya nos estamos cambiando, estamos haciendo valer más los derechos de la mujer, todavía no de la manera correcta, pero se está mejorando eso. Los hombres están también aprendiendo a que tienen que tener un desarrollo en inteligencia emocional. Las mujeres también están entendiendo que también no tienen que ponerse también quizás muy intensa, y también tienen que aprender también a manejar sus emociones y racionalizar más también en las relaciones. Tenemos que ir un paso más allá y ahora de hacer este cambio precisamente. Así que, bueno, en este contexto yo les quiero proponer lo siguiente. Hagan este ejercicio y les va a ayudar muchísimo. Este es un ejercicio de autoconciencia y quiere decir que ustedes vean las 10 cosas de pareja que no quieren repetir y que han repetido en sus parejas anteriores, y las anotan. 10 cosas que yo no quiero repetir como pareja. Pero sea consciente, sea responsable, no sea víctima, no se victimice. Porque mucha gente se victimiza: ay, no, es que escojo puros pasteles, ay, no, que escojo puras locas. No, compadre, no, comadre. Usted lo eligió por algo, usted hizo eso por algo, fue su responsabilidad y lo hizo usted, no lo hizo a nadie más, ni nadie le puso una pistola en la cabeza. Oye, que es verdad, eso es lo que tú dices, y a todos nos pasa. A todos nos pasa, pues, pero por eso hagamos el ejercicio de que no nos pase más, pues, ¿cachai? Porque obviamente es como un poco majadero ver así como, no, es que me gusta, así como que es sadomasoquismo la cuestión. Entonces, o sea, masoquismo. Entonces, bueno, 10 cosas que no quiero repetir como pareja, ¿ya? Punto número 1, ¿ya? Entonces, no sé, llegar a la ofensa, ¿ya? 2, que no nos pesquemos. 3, salir poco, salir a bailar poco, salir a disfrutar poco.
cuatro, y usted va así, que a lo mejor tenemos muchas diferencias en cuanto a la crianza de los hijos, o tenemos muchas diferencias en cómo nos ayudamos con nuestro hijo, porque también muchas parejas vienen con hijos de parejas anteriores, entonces también como, ya, cinco, entonces seis, y usted va ahí anotando sus 10 cosas centrales, ¿para qué? Para que usted las tenga consciente, no le pasen, digamos, de nuevo, y si empiezan a pasar, usted ahí pone freno al tiro, porque eso es bien importante, ¿ya? Entonces, 10 cosas que yo no quiero repetir como pareja, en pareja, pero 10 cosas que donde tengo que ver yo y tiene que ver el otro. No le eche la culpa todo al otro, porque si usted le echa toda la culpa al otro, entonces usted se pone en el rol de víctima. Si usted se pone en el rol de víctima, usted es un lastre para la sociedad, y usted entonces no quiere hacer cambios en usted, y usted no quiere crecer, y usted no quiere salir de ahí, y entonces todos me deben. No. Esa gente hoy en día no sirve. No nos va a ayudar esa actitud y no nos va a hacer cambiar la sociedad. Entonces usted tiene que tomar conciencia y responsabilidad de lo que usted también ha hecho en pareja y de lo que usted también ha permitido en pareja. Si no, entonces no nos va a resultar esto. Pero esto es un patrón de conducta que si bien se ha ido trabajando, que si bien se ha ido solucionando y también enseñando técnicas, entre ellas el mindfulness, para poder equiparar y tener una terapia más sana, aún así la gente cae. Exacto, y por eso que lo estamos hablando una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, pues, Gonzalito, porque si no cayeran y no fuera el 70 o 65% de las personas que tienen este problema, estaríamos hablando, no sé, pues, de otra cosa. Así que, bien, pues, bien, por eso lo vamos a repetir. Bueno, y después de que usted haga ese ejercicio de 10 cosas que no quiere repetir en pareja, poniéndole nombre, poniéndole título y poniendo cuota de responsabilidad compartida, ya, haga ese ejercicio, no se victimice, sea responsable, sea protagonista de su vida, ya, usted tiene el poder de hacer las cosas bien para su vida. Vamos entonces a hacer la segunda parte, que es decir, ¿cuáles son las cosas que yo no he hecho bien como pareja? Que ahí es donde viene la autocrítica, que no es que ay, que puros pasteles, ay, no, que puras locas, ay, no, que no. Haga usted el ejercicio responsable, consciente, autocrítico, de decir, no, yo quizás me he puesto tóxico, yo quizás me he puesto tóxica, yo quizás he sido muy, he tenido soberbia, yo quizás he tenido, he estado muy controladora, yo quizás estoy siempre buscando el refuerzo en el otro y no en mí mismo, y estoy siempre ya como molestando al otro con eso. Te voy a decir algo, Tralito. En otras palabras, ¿qué tengo que analizarme para poder tener una relación más sana? ¿En qué puedo aportar para yo poder fomentar esto, no solamente en el tema de afectivo, sino que también con los padres, con los colegas, con los amigos, y también lo otro, cómo tú sanarte de las heridas pasadas? Exacto, muy 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 buen punto, y para eso yo les recomiendo mucho la terapia o el coaching, ya que en las dos partes, con estos dos enfoques, nos centramos en mejorar nuestras debilidades y en mejorar nuestra fortaleza, ya, y desde ahí, claro, tener una relación de pareja y relaciones en general de mejor manera. Ahora, todo esto también tiene una base psicológica fuerte, que tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres, nuestra historia de vida, nuestras heridas intrapsíquicas, y por eso yo les invito a sanar esas heridas y a revisar su historia, para desde ahí entonces poder generar los cambios necesarios desde un autoconocimiento más profundo y completo, que le permita entonces no tener como puntos ciegos, Gonzalo, que es como que yo tengo cosas acá atrás que como no las veo, las sigo repitiendo. Entonces, con la psicología, con la terapia, nosotros traemos adelante de la persona estos temas, los vemos y decimos, no, pues entonces esto tengo que dejarlo. ¿Te fijas? Y ahí también hacer este ejercicio de identificar cuáles son tus debilidades, tus amenazas, porque todos tenemos roles, tenemos un rol laboral en el cual nos centramos mucho, tenemos un rol social con nuestras amistades, contactos, equipos de trabajo, ¿cierto? Tenemos un rol familiar, que somos hijos, somos padres, somos hermanos, etcétera. Tenemos un rol personal, que es con nuestra relación con nosotros mismos, pero también tenemos un rol desde lo amoroso y desde la pareja, y que no es menor y no ocupa poco tiempo, ocupa bastante tiempo de nuestras vidas. Sí, claramente, y aparte que eso hay que inculcárselo a los niños también, para que no cometan los mismos errores, porque los niños son como esponjitas que absorben y observan. Exacto. Sobre todo cuando los papás se separan. Exactamente, por eso ojalá tratar de no pelear nunca delante de los niños, y tratar de siempre tratar de explicarle las cosas con metáfora y con mucho amor.
Así que eso. Bueno, cuando tú entonces ya has identificado tus 10 amenazas, debilidades, cosas por mejorar, entonces escríbelas y pregúntate, ¿por qué ha pasado esto? Pregúntate, ¿qué parte de mí no estuvo en equilibrio, no tomó conciencia, no vio esta parte? Hacer ese ejercicio como hombre, como mujer, como gay, como lo que tú quieras, pero haz ese ejercicio en el cual tú analices a ti mismo lo que tú hiciste y qué pasó, por qué pasó contigo en ese momento, ¿ya? A lo mejor temas de comunicación, temas de confianza, temas de celos, temas de violencia, temas de falta de control de impulsos, falta de control de la ansiedad, falta de manejo de las emociones. Identifica y entonces haz terapia que te ayuden a manejar lo que necesites manejar y mejorar, y así entonces vas a tener una vida bastante más saludable. Y cuando ya termines de hacer esto de identificar tus amenazas, las cosas que quieres mejorar, entonces empieza también a rescatar cuáles fueron tus fortalezas, cuáles fueron tus las cosas buenas que sí has desarrollado, que sí has tenido, y entonces cómo poder potenciarlas. A lo mejor eres chistoso, te gusta hacer reír a tu pareja, bueno, entonces potencia eso, hazlo más, preocúpate de eso, tenlo como herramienta. A lo mejor eres detallista, caballero, o a lo mejor eres como mujer eres muy amable, eres muy servicial. Destaca tus potencialidades y tenlas claras para que también conozcas cuáles son tus fortalezas, ¿ya? A lo mejor, no sé, a lo mejor te sientes que te va bien en la parte sexual, pero quizás te está faltando la parte de comunicaciones o la parte de socialización. Muchas cosas, que a lo mejor eres bueno para llevarte bien con las amistades de tu pareja, con la familia de tu pareja. Entonces, identifica las fortalezas que tú tienes y desde ahí entonces genera un mayor autoconocimiento también desde las fortalezas. Y desde ahí entonces, al hacer este ejercicio, si estás en pareja, vas a desarrollar una mejor relación de pareja, una relación de pareja más saludable. Y si estás solo y quieres tener una relación de pareja, pero todavía no te sientes preparado, entonces haz estos ejercicios que te van a ayudar precisamente a mejorar tu relación de pareja. Básicamente eso. Así que eso básicamente con lo respecto a las relaciones de pareja. También recordarles, si tenemos por ahí una imagen de lo que es la terapia pareja, Gonzalito. Sí, te la voy a mostrar enseguida. Sí. Oye, y lo otro que también te quería consultar en este caso, ¿cómo poder trabajar eso, el amor propio? Porque tú igual tienes que irradiar amor propio hacia tu pareja. Porque, por ejemplo, suele pasar que cuando una de tus parejas no se encuentra bien, igual al otro, claro, te pone suele pasar que te pone el tiro de la barrera, ay, que no quiero cosas negativas. Siendo que igual ya hemos explicado que la depresión, y entrelazando lo que habíamos conversado en otros programas, no es una enfermedad de que tú estés bajoneado, que tú estés triste, es algo que tú lamentablemente tienes, pero hay parejas que no saben lidiar eso, y eso es un tema porque es una de las enfermedades del siglo XXI. Exacto, y exactamente ahí hay que tener entonces mayor compasión, empatía, y poder tener esa capacidad de amar y de apoyar al otro, de buscarle ayuda, de buscarle ayuda profesional, de buscarle ayuda médica y lo que se necesite. Pero por sobre todo apoyar, no arrancar. Y yo creo que no solamente incluso temas como la depresión, Gonzalito, también cuando, ¿qué pasa cuando el hombre queda sin trabajo y se bajonea? Y la mujer también. Y se deprime o se bajonea. O qué pasa cuando la mujer quizás tiene unos rollitos de más y no se siente cómoda consigo misma y no se siente mina y qué sé yo. Entonces también todas esas cosas, apoyar y entender de que el camino de la vida son juntos. No es digamos que ya no me sirves, digamos. Entonces, bueno, aquí vamos a pasar algunas imágenes y de lo que es la terapia pareja, que o la terapia individual por temas de pareja, que también es una gran ayuda. Y este punto acá es bien importante. Muchas veces, por ejemplo, las personas creen que la solución es cambiar de pareja. Y muchas veces no, porque terminan repitiendo el mismo patrón de comportamiento o terminan repitiendo muchas veces el mismo tipo de relación de pareja. Entonces, la propuesta acá, por ejemplo, es ¿qué tal si haces una nueva relación de pareja con la misma persona en vez de estar cambiando de pareja cada rato y llegar a los 40 o a los 50 o a los 60 finalmente sin nada estable? Yo discrepo ahí contigo. ¿Tú discrepas conmigo? Sí. A ver, dale. Sí, porque yo en lo personal no soy partidario de las segundas partes. Ah, bueno. Dicen que el lema de que las segundas partes, excepto
actuando El Padrino, son, no son las mismas que la primera, es verdad. Bueno, entiendo que esa puede ser tu vivencia, pero ¿sabes, Gonzalo? Cuando hay hijos de por medio, cuando hay casa de por medio, cuando hay años de experiencias juntas, las segundas partes sí pueden ser precisamente una tremenda oportunidad, y precisamente muchas veces también la familia a veces también vale la pena por algo por lo que luchar, ¿te fijas? Entonces también ahí yo te contraargumento eso desde el punto de vista que fue precisamente lo que está pasando en Chile es que estamos desuniendo muchas familias. Demasiado, demasiado. Y la sociedad se está resquebrajando, porque entendamos que la unidad de la social de la sociedad, valga la redundancia, es la familia. Entonces también, si no sabemos construir familia y si no construimos, no sabemos construir este núcleo de la familia, que es la relación de pareja de forma estable, entonces claro, estamos haciendo como que después, claro, se forman estas familias, los tuyos, los míos y los nuestros, pero finalmente hay un deterioro de la sociedad, hay un desgaste económico grande, porque tú, por ejemplo, si una persona que ya tiene dos hijos, por ejemplo, ya y tiene que quiere formar una nueva familia y tiene que pagar pensión alimenticia, o tiene que pagar dos arriendos, o tiene que pagar, te fijas, son hartas cosas, entonces no es llegar a veces y cambiar de pareja, te fijas, entonces hay muchos aspectos que a veces juegan dentro de lo que es mejor demos una nueva oportunidad, tratemos de formar, como te digo, en esto una nueva relación, pero con la misma persona, en vez de estar cambiando de pareja a cada rato, porque también hay gente que cae como en el extremo y cae en cambiar de pareja y no para nunca, ¿te fijáis? Y lamentablemente, claro, y es como entretenido, como que, no sé, lo pasamos bien los primeros meses, pero finalmente entonces no se desarrolla eso. Hay otras imágenes por ahí que podemos dar vuelta a, así como una tómbola. Ah, ¿tú crees que mostré una imagen aleatoria? Sí, así como, o sea, nos vamos como mostrando ahí un... Ya, espérame un poquito. Sí, no hay problema. Espérame un poquito porque estábamos colocando la imagen acá. Oye, y lo otro también, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Tenemos acá el número telefónico que aparece en el GC por si quieren hacer preguntas. Exacto. Así que hagan las preguntas que ustedes quieran. Pueden llamar por teléfono, incluso contarnos sus experiencias personales, si es que tienen un poco también esa confianza o esa valentía. Ningún problema. Esto está abierto para todos y hoy en día cada vez más se está abriendo estos temas en la televisión, fíjate, en la televisión. Yo lo he visto bastante fuerte, yo diría los últimos 5 años, se está abriendo bastante este tema en la televisión abierta y por cable. Así que, bueno, otro tema que también tenemos que abordar es la compatibilidad. Ahí vamos con las imágenes. Vamos con las imágenes, ¿viste? Ya. Otro tema que vamos a abordar también es la compatibilidad psicológica, que no es menor. Bueno, a ese punto, claro, ahí tenemos nuevos hombres para nuevos desafíos. ¿Cómo estamos construyendo esta masculinidad? ¿Qué podemos rescatar? ¿Nos podemos quedar ahí o se va a ir como dando vuelta? Se va a ir dando vuelta. Ah, ya, bueno. Bueno, con respecto a la masculinidad consciente, ese es un gran tema que tiene que ver con cómo estamos construyendo la masculinidad el día de hoy. ¿Qué queremos dejar de la masculinidad pasada? No sé, ser mujeriego, que ser mujeriego es bacán, o ser borracho, como eran nuestros abuelos, o ser maltratadores. O ser machistas también. O ser machistas. Que la mujer tiene que estar en la cocina, cuidando de los cabros chicos, y no puede tener más vida social que estar en la casa. Claro, imagínate, esas cosas así como de la época del Cromañón. Claro, y que se aplicaron hasta... Yo creo que los 80. No, yo diría 90. Que hasta el día de hoy hay gente que piensa así. Mira, sobre todo los musulmanes o los árabes. Yo te voy a hacer un alcance. ¿Tú te acuerdas que hace unos 20 años había una serie que a muchos nos gustaba, que es Matrimonio con Hijos, que aquí también se hizo la sí, adaptación? Sí, claro, claro. Ahí tenemos un mejor ejemplo. Sí. Al Bondi, que era un machista retrógrado, sí, misógino. Sí. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Imagínate si esa serie se hubiese hecho o se hubiese estrenado hoy, en esta época. No, que sería la embarra. Sería un fracaso. Pero en su época fue bastante bien, porque representaba, yo creo, que a varias gente. Pero bueno, mira, también fue muy criticada. Pero bueno, mira, la nueva masculinidad tiene que ver con un poco con nuevos hombres para nuevos desafíos. Hoy en día los hombres tienen un nuevo desafío, que es
dejar estas cosas atrás y poder construir entonces una masculinidad donde sigamos siendo a lo mejor seguros, fuertes, caballeros, atentos, pero dejar estas otras cosas. Entonces yo el ejercicio con respecto a la nueva masculinidad, que yo creo que ese debería ser un tema para un próximo programa, ¿eh? Porque es un gran tema, la nueva masculinidad o la masculinidad consciente o los nuevos hombres debieran entonces aprender aspectos como inteligencia emocional, aspectos como labores domésticas, aspectos como labores domésticas en la crianza, cambiar pañales, muchas cosas que están aprendiendo y que están desarrollando. A lo mejor también conversar entre hombres de estas cosas y no verlas como, ay, como así como con resquemor de que si yo cuento que estoy cambiando pañales o de que si estoy cocinando, qué sé yo, es como que mi amigo me va a mirar así como raro. No, sino que empezar a conversar sobre estas cosas, ya, y tener conciencia de que tenemos que crear una nueva masculinidad. No, y lo otro también que está pasando, que por ejemplo, ahora la gente está más abierta a conversar las cosas sexuales, no solamente desde un punto, yo me comí esta mina, yo me comí este mino, en el caso de las mujeres, pero ya se está conversando de las problemáticas. Exactamente. Que eso también es un tema que afecta a las parejas. Exactamente. Las problemáticas sexuales son bien importantes, así que eso también lo vamos a hablar en el segundo bloque. Bueno, ahí estamos dando vuelta algunas cosas de los servicios que se ofrecen en la consulta donde yo trabajo, y esto de la masculinidad consciente es bien importante. Vamos a ir a un pequeño break y en el segundo bloque vamos a hablar sobre la compatibilidad psicológica en pareja y sobre la sexualidad. Así que vamos a ir a un pequeño descanso y nos vemos en un par de minutos. Volvimos, chiquillos, en esta segunda parte de su programa Saludablemente. Vamos a comenzar a hablar hoy en día por la compatibilidad psicológica en las parejas. Acá esto es un temazo, es un temazo. En psicología existen varios tipos de personalidades, ¿ya? Hay personalidades a veces más perfeccionistas, hay personalidades a veces más como egocéntricas o narcisistas, hay personalidades como más dependientes también, que como que lo dan todo y como que en el fondo nunca ponen límites y como que aceptan cosas que a lo mejor no les gusta, pero con tal de no terminar esa relación, entonces
aguantan, qué sé yo, cosas que no deberían aguantar. Hay personalidades más evitativas, que son como más ermitañas, más ermitaños, y que les cuesta estar en pareja porque son como, les tienen mucho miedo al compromiso y como a la intimidad con el otro. No me refiero a lo sexual, sino que a lo de compenetrarse en el alma, digamos. Hay varios tipos de personalidad. Hay personalidades también a veces más como ya patológicas. Hay trastornos de personalidad. Hay personas que tienen trastornos de personalidad y que si no los tratan también van a tener bastantes problemas en sus relaciones interpersonales y de pareja, sobre todo. Entendamos que hay como características de personalidad o rasgos de personalidad donde juegan varios patrones, ahí como los ya mencionados. Existen los trastornos de personalidad donde ya estos patrones son exacerbados y generan una disfunción en por lo menos dos o tres ámbitos de la persona: social, laboral, personal, amoroso, etcétera. Y ya después ya tenemos como problemas ya más psiquiátricos y más como no solamente psicológicos, sino que ya a niveles más de descompensaciones bioquímicas, ¿ya? Bueno, a nivel cerebral y neurológico. Bueno, dentro de estos patrones de personalidad también existen patrones como saludables, como personas que son más proactivas, que son más como trabajadoras, echadas para adelante, esforzadas, como más expansivas, que están en constante búsqueda de amplitud, y otras personas que también son como más tranquilas, que son como, tienen mejor templanza, no son tan hiperactivas, son como más relajadas, como más dulces, etcétera. Hay como también patrones de personalidad que no están solamente desde lo patológico, sino que también están desde características de personalidad que van desarrollando a través de la vida. Hay gente que también es como que le gusta hacer las cosas de forma correcta, que es como un poco más perfeccionista, pero sin caer en lo obsesivo, sino que son personas que van como, digamos, por el buen camino, haciendo las cosas como que en el fondo les gusta. Hay otras personas que son más artistas, más extrovertidas, más sociales. Tenemos distintas personalidades, ¿ya? Pero aquí les voy a hablar un poquito sobre ¿qué patrones de personalidad pueden conjugarse a lo mejor, de mejor manera, y qué patrones de personalidad definitivamente no van a pegar por mucho que traten y que se ve mucho en la consulta y que pasa eso? Bueno, claramente, patrones que se llevan bien son estos patrones de personalidad, primero que todo normal, donde hay quizás características de personalidad pero no llegan a tener trastornos ni problemas disfuncionales en sus vidas de forma marcada. Principalmente la persona, por ejemplo, de una personalidad proactiva, más hiperactiva, como trabajadora, de hacer hartas cosas, de estar siempre haciendo cosas, se va a llevar muy bien con una pareja que sea también proactiva, hiperactiva, también trabajadora, iban a funcionar bastante bien. Ese tipo de pareja. Es porque es la lógica, y aparte que una persona que hace muchas, muchas, muchas cosas. Nosotros dos, por ejemplo, tú eres un tipo que hace demasiadas cosas. Sí. Yo igual. Sí, si no estaríamos un día sábado acá. Exactamente. Ya nos dimos cuenta que tenemos que estar con alguien que nos entienda en ese sentido, que empatice con eso, y nosotros, por supuesto, también empatizar con eso. Claro, porque si estamos con una persona que es más hogareña, que es más casera, que no quiere salir siempre, va a haber crisis siempre. Claro, exactamente. Muy bien, muy buen punto. Exactamente, Gonzalito. Y eso se llama compatibilidad psicológica, porque nos preocupamos muchas veces la compatibilidad de horóscopo, sexual. ¿Tú crees en eso? Sí, yo creo, pero la realidad es que las cosas se hacen en la vida cotidiana con cosas reales, concretas. Entonces, esto de la compatibilidad psicológica yo lo veo bastante más en serio y más profundo que, no, es que es Libra, entonces como es Libra es muy de aire, yo soy de Tauro, soy de tierra, entonces, sí, puede ser, pero también la vida de cada persona individual es un mundo aparte, muy 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 amplio, en el cual hay muchas más cosas, como nuestra crianza, nuestros países, nuestra sociocultura, y todo eso va a influir bastante más que solamente la fecha en la que naciste y cómo está la alineación de los planetas actualmente. Entonces, sin desmerecer eso, que me parece también bien interesante como para complementar, pero me parece que lo nuclear debiera ser la compatibilidad psicológica y también la compatibilidad sexual. Mira, ahí tenemos
un video que estábamos mostrando de las compatibilidades de los signos que tú estabas comentando en estos momentos. Dale, sí. Mira, ahí tenemos Aries, por ejemplo. Sí, sí. Aries es un signo. Sí, sí te entiendo, pero no nos vamos a ir por ahí, Gonzalito, sí. Porque si no nos vamos a dispersar. No. Sí, no, pero para mostrar ya. Un punto. Sí. No. Sí, sí, no, la compatibilidad de signos, sí, pero como te digo, la verdad es secundario. Lo principal son estas compatibilidades de personalidades. Entonces una personalidad más trabajadora, más luchadora, más hiperquinética, se va a llevar bien con esta otra personalidad más también hiperquinética o más luchadora o más trabajadora. Y por otro lado, también existe una personalidad como más también con mayor templanza, con mayor tranquilidad, con quien a lo mejor no es de hacer tantas cosas, pero hace su camino derechito y va bien por la vía y está tranquilo y conforme con lo que tiene. Esas dos personalidades también se van a llevar bien, porque la personalidad de una templanza más dulce, más suave, más tranquila, con la templanza más intensa o más como, digamos, como expansiva, por decirlo así, se van a complementar bien, porque a la que es más tranquila o al que es más tranquilo, le va a entretener la persona que hace hartas cosas, que es más hiperactiva, que a lo mejor le entrega como pasión. Y al que es como más apasionado, más intenso, en el buen sentido, ojo, porque ya vamos a ir para el lado que es intenso, pero no en el buen sentido, y que es más hiperactivo, también le va a llamar la atención a una persona más tranquila, que le genere calma, que le genere paz, que le genere tranquilidad, estabilidad, etcétera. Esas dos personalidades yo las recomiendo mucho, ya sea la persona hiperactiva, trabajadora, luchadora, que quiere siempre seguir creciendo, que le interesa el crecimiento, con la personalidad del mismo tipo o tranquila. Y también las personalidades que son tranquilas por las dos partes, claro, fantástico. Generalmente a lo mejor se puede volver un poco monótono, un poco fome de repente la relación, pero generalmente van a llevar una buena relación de pareja. ¿Dónde vienen un poco los problemas? ¿Dónde vienen un poco los problemas? Cuando ya tenemos personalidades un poco a veces exacerbadas en cosas que no son muy buenas y que salen un poco de lo normal. Y aquí hay dos tipos de personalidades que hay que poner ojo, ya sea si eres hombre o si eres mujer. Si eres mujer, tienes que tener ojo con las personalidades narcisistas, que lamentablemente frecuentan mucho el hombre, que es cuando el hombre no tiene empatía, cuando el hombre no ve el daño que está haciendo a la mujer, por ejemplo, con una palabra, con un maltrato o con un acto, ¿ya? Que todo el hombre nos pasa porque somos medio carentes de inteligencia emocional. Yo porque me he instruido que lo he desarrollado, pero no es que nací con eso ni me criaron con eso, y algo que también no está de crianza, ¿ya? Entonces, pero sí, cuando se exacerba esta falta de empatía, esta falta de tacto, de entender al otro, de ponerse en lugar del otro, ya hay una cosa donde quiere dominar, donde quiere ser como el que tiene siempre la razón, quiere que lo admiren, quiere sentirse con un trato especial por sobre los demás, y se siente como muy, digamos, casi que superior a los demás. Esa personalidad narcisista es súper peligrosa. ¿Por qué? Porque se muestra súper galán, se muestra súper como guapo, se muestra súper caballero al principio, se muestra súper atento, pero oculta algo, Gonzalito, y ese algo, si ustedes ven American Psycho, sí, se pueden dar cuenta de, porque el personaje era narcisista total, a lo que puede llegar un, claro, narcisista. Si no, vean Piñera también, como nos metió el dedo hasta el esófago y salió presidente dos veces, un chiquillo, entonces, etcétera, ya. Entonces, ojo con las personalidades narcisistas, son súper caballeros, son súper galanes, se vistan de punta en blanco. Y usted hoy. Y se preocupan de todo hoy, detalle. Sí, hoy, qué preocupado por mí. No está preocupado por ti, está preocupado por él. Él se ama a él y él es Dios y listo. Exacto. Tú eres secundario, secundaria, ¿ya? Entonces, ojo con eso, chiquilla. De repente el que tiene más, un poquito más de guatita, un poquito más de despreocupado, llegó un poquito más chascón, pero es buena persona y a lo mejor no es tan galán y no ha viajado por todo el mundo y qué sé yo, pero es una buena persona, piénsalo dos veces. Por tu sufrimiento te lo encargo, y los años en terapia también te las encargo, y harta plata, fíjate la que te voy a ahorrar. Y no lo vea a esa persona como un amigo, que ese es el mal hábito que, claro, entra en la zona friendship, tenemos en la friendzone, en especial las mujeres, sin ofender, pero es así. Sin ofender, con cariño, chiquilla, es por su bien, no es por su mal. Bueno, personalidad narcisista,
tenemos varios niveles y yo creo, sabéis que se nos va a hacer corto el programa, vamos a tener que hacer una segunda parte. Y de hecho nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos ya, vamos a hacerlo más breve, pero vamos a hablar de algunas nomás porque no vamos a alcanzar. Hay varios niveles, están los rasgos narcisistas, que el gallo es como, ya, es como canchero, es como medio soberbio, pero tampoco es mala persona, igual tiene empatía y ya, como que en el fondo es medio agrandado nomás, pero es buena persona en el fondo y está todo bien. Cuando ya entramos en un nivel donde hay falta de empatía, donde hay falta de esa persona, generalmente tiene un complejo de inferioridad, o sea, como que en realidad no le ha ido muy bien ni laboralmente ni en otro aspecto, y como que se agranda lo que en realidad no es, ahí mucho cuidado, ahí danger. Y cuando ya ese tipo pasamos de narcisista, de trastorno de personalidad narcisista, a narcisista patológico, ahí donde tenemos los asesinos en serie, los abusadores, uff, y ahí no te encargo, ahí entramos en psicología criminal. Así que muy importante, ojo con la personalidad narcisista. También esta personalidad narcisista está en las mujeres, ojo, ¿eh? No es que así los puros hombres, pero se presenta de mayor forma en los hombres, porque la mujer tiene por naturaleza y forma sociocultural más la preocupación siempre hacia los demás en parte. Claro, ahí estamos. Claro, muy buena la imagen que pusiste. Muy buena. Es un video que encontré acá, obviamente con sin desfavorecer, pero bueno. Habla de los tipos de narcisista. Exacto, por eso te digo. Vamos a ir mostrando. Por eso te digo, porque hay tipos de narcisismo que son incluso hasta justificables. Por ejemplo, el Chino Río. Pero que el Chino Río. Un caso especial. Ahí está, bueno, el que hablas tú. Mira, el Chino Río no tiene amigo ese weón. No, para nada. Es más pesado que la cresta, weón. Es más engreído que la cresta. Mira para abajo a medio mundo. Pero el weón fue número uno, pues, weón. Y el weón tiene una familia con 6 hijas, de las cuales vive con 5. Y el weón es tremendo papá y le da lo mismo. Entonces él como que cumplió los dos roles que le interesaban. Familia, pega. Lo demás, pero hay algo ahí. Chao. Pero hay algo ahí. Para sí. Hacer un análisis de la personalidad de Marcelo Ríos. Sí. Porque él estuvo con una chica que era mucho menor que él, porque él tiene una mentalidad de niño todavía. Claro, por supuesto. Él vivió gran parte. Hay un niño herido en los narcisistas. Claro, él vivió gran parte de su vida jugando tenis, no tuvo esa. Exacto. Si bien se llevaba bien con los papás y todo, pero no tuvo esa vivencia. No, era divertido. A él se le celebraban los cumpleaños a los papás, ¿eh? Y le llevaban amigos así como postizo a los 15 años. Luego ya terminamos y se iba a jugar tenis. Claro, así le celebrar, le cantar el cumpleaños feliz, ya, chao. Y se iba. Y se iba. No tuvo una infancia normal y eso se reflejó, claro, en su matrimonio con la Juliana de Sotela, que tuvo su hija Constanza. Sí, sí, después sí. Con la Kenita, bueno, no sé, ya todos sabemos la historia. Sí. Pero con la. Bueno, es que la Kenita también. Pues. Pero con la chica con la que está ahora, que tú comentabas muy bien ya lo que queríamos llegar en la parte de relación, le dio a Marcelo Ríos lo que él tanto buscaba. Exacto, por supuesto. Ahí estamos analizándolo psicológicamente. Le dio lo que él buscaba. Sí. Se tranquilizó, no empezó a hacer tontera. Exacto. Se convirtió en un hombre familia. Los hombres vamos madurando con el tiempo, Gonzalo. Ya tú sabes. Y no es chiste. Bueno, pero todos los hombres igual tenemos algo de narcisismo. El tema es que el narcisismo puede ser bien utilizado en el sentido que tú te creas en ti mismo y te importa un carajo la opinión de los demás. Créeme que eso narcisistamente puede ser muy bueno, pero cuando ya pasamos a pasar a hallar al otro, a hacer daño, ya entrar en un trastorno o en una patología, ya estamos muy mal. Por otro lado, mis queridas amigas, mujeres, también tienen problemas a veces con personalidades y mis queridos amigos hombres, ojo aquí con esto, chiquillos, porque lo repiten mucho y ya con esto vamos a terminar, vamos a tener que dejar este tema para una segunda oportunidad porque está muy bueno y da para mucho. Yo pensé que lo íbamos a poder resumir en una hora, pero veo que no. Mis queridos amigos hombres, sobre todo mis queridos pacientes hombres, mis queridos amigos hombres, ojo con la siguiente personalidad, la personalidad borderline, la personalidad límite. ¿Por qué? Porque fíjense que sexualmente a lo mejor va a tener un sinfín de cosas atractivas e interesantes y ustedes se van a enganchar por esa parte sexual, porque los hombres tenemos una ansiedad sexual y la mujer tiene una ansiedad afectiva, que lo vamos a hablar eso en un segundo programa. ¿Ya? Y en esta ansiedad sexual, nosotros, wow, vemos esta mina como más intensa, más apasionada, más impulsiva, más loca.
y el problema es que efectivamente después se transforma en un tormento esa mujer. Y estas personalidades tienden a ser de te amo, te odio, tienden a victimizarse, tienden a manipularte, que bueno, todas las mujeres a veces tienden a manipularte un poquitito, ay, como mi amor, ya, pues vamos. Y saben jugar con eso. Y saben jugar, ya, eso es sano, si eso está bien. Y eso es entretenido, es como rico en la pareja, te, bueno, mi amor, ya, ok. Así como que ya. Pero cuando eso empieza a ser una cosa tóxica, intensa, que empieza a quitarte funcionalidad para tu trabajo, para tu vida como papá, para tu vida personal, problemas con tu familia, ojo con la personalidad borderline, con la personalidad límite o limítrofe también le llaman. La personalidad límite, los trastornos límite, son un trastorno de personalidad más serio. Necesitan tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y si no están con tratamiento psicológico y psiquiátrico, son un problema no solamente para la pareja, sino que para mucha gente. Porque se desregulan emocionalmente muy fuerte, se enojan muchísimo, se victimizan, caen en patrones donde dejan las mansas embarradas y después, no, es que yo soy la víctima. Y tú quedas así como chuta, pero, o sea, pero si tú hiciste esto, o sea, hazte cargo. No, entonces me estás agrediendo, chuta, ¿te fijas? Es potente. Entonces, ojo amigos hombres y amigos gays y amigas lesbianas también, con las mujeres que puedan tener trastorno de personalidad límite, porque pueden ser tu calvario, pueden ser literalmente tu infierno si es que esa persona no está tratada con psiquiatra y con psicólogo a la vez, porque tienen deficiencias a nivel bioquímico a nivel cerebral, y pueden ser tu calvario, y tú puedes estar años ahí, puedes estar muchos años. Yo me acuerdo de algo muy interesante. Yo estuve con una persona así. Estuve con una persona con trastorno de personalidad límite y bipolar. ¿Tan así? Tan así, compadre. Era pero bellísima, guapísima, médico. Imagínate. Uno podría decir, oye, pero wow, estamos listos acá, qué rico. No, po. Como médico en realidad nunca le fue bien. Punto número uno, precisamente por todos estos problemas. No tener estabilidad interna emocional. Y dos, fue muy interesante. Yo estaba, llevaba poco tiempo, me di cuenta a los 3 meses con esta persona, de esta persona, y dije, no, ya, o sea, cuarto mes aquí ya zafamos rápidamente, si no vamos a sufrir. Y le cuento de mi experiencia a un Uber, al amigo de un Uber, que era, se veía un tipo muy educado, pero que había tenido precisamente un problema de estafa, precisamente por haber tenido una pareja también límite, que le sacó un montón de plata, que se gastó un montón de plata en tratamiento, en tratar de resolver su matrimonio con hijo y todo, y lo pasó pésimo, estuvo, me dijo, entonces él llega y me dice, arráncate lo antes posible, porque te lo digo yo, que estuve 14 años en esto, y tú sabés que eso no tiene vuelta, y te juro que me quedó marcado hasta el día de hoy. Obviamente, y también lo digo mucho a mis pacientes, esto fue bastante tiempo atrás, muchos de mis pacientes hombres se enamoran de estas mujeres porque son súper intensas, súper apasionadas, súper sexualizadas, súper sexuales. De ahí vamos a contar por qué también pasa eso, que hay un tema de fondo ahí. Son súper entretenidas también, son súper como histriónicas y para afuera, ¿cachai? Pero también, como son intensas para lo bueno, son intensas para lo malo, pues amigo. Y ahí es donde tú tenés que darte cuenta de eso y saberlo. Y por eso estamos psicoeducando en este programa. Porque si no lo sabes, entonces también tú lo vas a pasar como a las mujeres con un trastorno de personalidad narcisista, lo va a pasar pésimo. Un hombre con una mujer con un trastorno de personalidad límite o borderline, o también en muchos casos con una bipolaridad no tratada, que ojo, tratándose sí puede mejorar muchísimo esto. No estoy segregando, no estoy discriminando. Estoy diciendo que esto hay que tratarlo. Precisamente hay que darse cuenta a tiempo. Lo puedes pasar muy mal, sobre todo si la persona no se quiere tratar y no se quiere ayudar, que muchas veces pasa, que no se quiere tratar y no se quiere ayudar. Entonces, estas personalidades hay que tener ojo. Y a veces pasa ya en la guinda de la torta, que es juntar al narcisista con la límite. Y ahí hay libros de esto. Y eso igual es una combinación peligrosa. Y ahí hay una combinación con violencia, con de todo, con celos, con cuestiones tóxicas para allá y para acá, etcétera. Entonces, ojo, ya, y ojo con eso. Lo vamos a profundizar en otro programa, lo que es la compatibilidad psicológica, ya, pero traten de
ser normal es usted o tratar de acercarse más a una normalidad, a un patrón de vida saludable, y busquen personas saludables dentro de ese mismo patrón de equilibrio, porque si no la vida se pone muy compleja. Hay otros patrones, las personalidades dependientes, que les pasa mucho a hombres y mujeres, las personalidades evitativas, las personalidades obsesivas, que también son muy perfeccionistas, entonces también están siempre criticando al de al lado, siempre siendo como la mamá o el papá del otro, siempre diciéndole lo que hay que corregir, lo que hay que mejorar, lo que... Y finalmente el otro, oye, es ahí que para, ya me cansé, ¿por qué no te vaya a cierta parte mejor y nos vemos y chao? No, pero es que tenemos una familia, tenemos dos hijos, sí, pero yo llevo 10 años aguantándote y de verdad ya no aguanto más. Y he tratado y no puedo más. Y esa persona queda pero pésimo, porque dice, pero ¿cómo me dejó a mí? Que yo hago todo bien. ¿Te fijas? Lo he visto mucho eso, fíjate, en pacientes donde está todo bien. Está como todo bien, así como... los dos trabajan, los dos tienen su buena pega, tienen sus hijos, pero hay uno que todos los días está permanentemente, obsesivamente tratando de mejorar y perfeccionar el otro, y el otro finalmente es ser humano, se aburre, se cansa y se va. Y lo peor de todo es que como el otro ya no es muy rígido, la personalidad obsesiva es muy como inflexible, entonces dice, ¿para qué voy a hablar con ella? Entonces, o con él, y llega y se va nomás. Se va de la relación, deja una cartita y chao. Entonces, ojo con las personalidades, tenemos que aprender a conocer cuál es nuestro patrón de personalidad y con cuál tipo de patrones de personalidad hemos tenido pareja, y entonces con cómo podemos funcionar nosotros desde nuestra personalidad y desde conocernos a nosotros mismos en pareja con la otra persona, desde su personalidad también. Y este tema, bueno, da para mucho, así que lo vamos a profundizar en un segundo capítulo, y vamos a dejar este tema, que también lo vamos a tocar en la charla lo vamos a tocar también. Y quiero volver a invitarlo a esta charla, si podemos colocar el anuncio, Gonzalito. Te colocamos el Instagram porque ahí aparece. Obviamente, perfecto. Sí, no hay problema. Y vamos a dejarlo invitado a esta charla que va a ser el próximo sábado 18. Que si usted ve este programa después y ya pasó la charla, no se preocupe, porque esta charla se está inscribiendo harta gente, por lo tanto lo más probable es que sea un exitazo, así que lo vamos a repetir en el tiempo, ya quizás en un par de meses más, lo vamos a ir repitiendo esta charla quizás cada 2-3 meses, así que si usted se la pierde y vio este programa después, puede tratar de ir a las próximas y a las siguientes charlas. Y estén atentos a mis redes sociales, porque estamos haciendo charlas, estamos haciendo talleres, estamos haciendo programas de televisión, programas de televisión digital, estamos haciendo hartas cosas que valen la pena por su bienestar. La psicología siempre ha estado, hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, estuvo como ahí, como escondido en la consulta. Hoy en día está saliendo a las calles, está saliendo a la televisión, está saliendo a los medios, está saliendo a la luz pública, muchas cosas, y es bueno que así sea, es bueno que actualicemos nuestros conocimientos, nuestras herramientas para tener una mejor calidad de vida. Así que yo los invito a comprender de mejor manera esto de la compatibilidad psicológica en cuanto a personalidades en la pareja, porque les va a ayudar muchísimo. Así que los quiero dejar invitados a la charla sábado 18 de enero de 7 a 9 de la noche. Espacio Círculos, 20.000 pesos en la entrada, está muy barato para comparado los resultados y los beneficios que tiene esta charla, y además que se conoce gente buena onda, se conoce gente interesante, gente positiva, gente que está en la vibración del crecimiento personal, y eso también es muy sano, porque también uno se va impregnando de eso, y a veces si uno no tiene mucho de eso en su familia o en sus redes de contacto cercana o en sus amigos, es bueno también irlo incorporando y creciendo. Así que estamos terminando el programa de hoy, Gonzalito. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo? Se hizo corto, un tema bastante interesante, que es el tema de las relaciones de pareja, los niveles de toxicidad que puede tener uno, también cómo trabajarlos, cómo llevarlo a cabo. Es que se hizo corto, y esto tiene para largo. Se hizo corto, así que vamos a hacer una segunda parte el próximo sábado, claro que sí, de la compatibilidad en pareja y cómo tener relaciones saludables y no caer en relaciones tóxicas para que podamos tener un buen vivir. Así que me despido, que todos podamos tener paz, podamos tener relaciones saludables, podamos tener salud y podamos tener prosperidad en un mundo que cada vez necesita cambio, crecimiento, bondad y altruismo. Que estén muy bien, hasta la próxima. We'll be right back.